no. ¡Ay! ¡Un programa! Y me aventé ya todo el fitness del día. ¡Eso! ¿Ya se cansó, señor Chavana? No, estoy apenas calentando. ¡Calentando! ¡Ay, bendito sea Dios! ¡Ya los extrañaba! ¡Siento como si me hubiera ido de vacaciones! ¡Y regreso a mi programa favorito! ¡Ay! Gracias por estar en Conclase. ¡Chavis! ¡No escuches! ¡Ah, no! No, no, ¡viva la señora! ¡Chavis, qué bueno que vino! Que ya nos quitaron a Gina Pastoya, al Ángel Castro, ese pedorro. Ya todos se van a quitar a ti. ¡Último programa! ¡Parezca padre! Soy irreemplazable, chulo. ¡Ay! Nada más no le van a hacer como Brendis, ¿eh? ¿Cómo? Le voy a estar aplaudiendo. Oiga, porque acuérdese que quitó a mi Gina. Brenda. ¿Se acuerda? Donde quiera que estés, Gina Pastor. Donde quiera que estés, Brenda. ¡Estás dormida! Chávez Ares. Ay, Diosito de Chávez mi alma. Quiero que por primera vez en el planeta ¿qué? Que haga el hashtag de ¡Viva la Vida! ¡Hey! Mi querido Hugo, qué gusto verte. Más de lado. Igualmente, como siempre, ya sabes, señor Chaván, es un gusto recibirlo. Chávez. Tenerlos aquí. Oiga, Chávez, nada más aquí es un programa en el que no hay conflicto. No venga a meter problemas ni nada entre nosotros. ¿Eh? Ay, mentiroso. Porque le encanta a usted el borlote. A mí no. Lo que yo digo en los programas de televisión es la realidad. Claro. Lo que usted dice aquí son chismes. Pues no, no venga usted a traer su realidad porque luego por eso se andan aventando las piedras unos a otros. Soy periodista. ¿Por qué? ¿Sabían ustedes? A ver, yo también y con título y aparte uno en el TEC también, ¿cómo ven? Perdóname. Yo estudié en la Universidad Autónoma del Nuevo León. Y ahí te enseñas a trabajar porque te enseñas a trabajar. Yo me enseñé a trabajar también aparte en el Diario de Monterrey y la queso. Pero yo tengo 35 años en la compañía. Yo tengo, voy a cumplir 30 aquí en Multimedios y la queso. Pues te ves más viejo. Pues te ves peor y precisamente por eso le voy a dar un pues te reto que hagas esto. Fíjense. A ver. Ven a la que traía usted en el video, ¿a qué se acuerda? Nada más la vena. En el de la esclavita. A ver la esclavita. Esclavota. Bueno, en ese entonces era esclavita. Y bueno, oro. Y se la estaba esclavando. ¿Te quieres ir suspendido el otro día? ¡Último programa! Periodista. Pero como no soy el titular de aquí, es Miguel.